mira fotografías de artistas e intelectuales. Forman parte, entre otros artistas e intelectuales, de los archivos descubiertos en las últimas horas durante el accionar de la dictadura cívico-militar. Muchos artistas, muchos intelectuales, estos pero otros más, figuraban en listas como prohibidos en esa época. Claro, las tristemente célebres listas negras justamente serán calificados de acuerdo a lo que ellos consideraban el grado de peligrosidad. Lo primero fue una sorpresa, es decir, porque yo no pensé que era que estaba tan espiado y que era tan un enemigo tanto del régimen. Lo era, en un sentido, de un ciudadano que siempre tuvo posiciones antifascistas, un autor más o menos conocido en el mundo teatral, pero no pensé que podía estar en esa lista. En parte también, digamos que me da una satisfacción que yo me sintieran a mí un enemigo del régimen. Me sorprendió venturosamente, porque en realidad lo que hace es confirmar lo que todas aquellas personas que estamos vinculadas con los derechos humanos venimos sosteniendo. Hay archivos, hay más datos, los datos no aparecen, pero en alguna parte están, porque todo esto iba siendo escrito, iba siendo documentado. De manera que lo que dije, ahí está. Empezamos a aparecer. Habrá gente que saque conclusiones políticas. A mí me gustaría, que no sé si ocurrirá, que la gente diga, bueno, abramos estos 1.500 bibliotecas y veamos más todavía, tengamos más datos, más conciencia acerca del terrorismo de Estado. Yo espero y deseo que la sociedad tenga afán por nutrirse de esto nuevo que ha aparecido, para convencerse realmente de lo que fue el terrorismo de Estado. Artistas e intelectuales prohibidos forman parte de estos archivos dados a conocer en las últimas horas, más concretamente en el día de ayer. Más sobre este tema, Luis Brunstein, adelante. Son 1.500 bibliorratos, entre ellos 6 carpetas. Imagínense, los bibliorratos son unos carpetones así grandotes. Son 1.500, entre ellos estas 6 carpetas que tienen las actas de todas las reuniones de las distintas juntas militares del 76 al 83. Son 280 y pico de reuniones. Están las actas que se tomaron en ellas. Pero todavía el equipo, ¿cuál es la importancia de este material? Bueno, se va a ir viendo a medida que el equipo que está trabajándolo, que es el equipo de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, vaya avanzando en este voluminoso material. En principio yo creo que es muy importante, por el que son los mismos protagonistas que están contando cuál era el sustento ideológico que los motivó a hacer lo que hicieron. Esa especie de cuadro en el cual dan la idea que recién en el año 2000 quedaría conformada la nueva república, esa idea de que habría 24 años de dictadura y un verdadero genocidio de la juventud para conformar una república democrática. ¿Por qué es importante? Por supuesto que para repudiar la dictadura, pero también para entender que esa idea está en la raíz de un sector importante de la sociedad, que la república y la democracia se pueden construir sobre la base del autoritarismo o de actitudes tan terribles como las que significó la dictadura militar. ¿Cómo puede ser que alguien pueda pensar que para construir la República Democrática se requieran 24 años de dictadura, represión, autoritarismo, elitismo? Verdaderamente es algo que tiene que poner a reflexionar a la sociedad. En segundo lugar, tiene ya lo que se ha sabido, lo que anunció el ministro Rossi, seguramente ya tiene una consecuencia concreta en algunas de las causas abiertas por el tema de los derechos humanos. En principio, como dijo recién Mariana, creo que lo más importante es que ya lo que se sabe de papel prensa y de la persecución a la familia Greiber se va a convertir en una prueba sustancial, importantísima para esa causa. Están las listas de los intelectuales y de los artistas que estaban prohibidos y hasta ahora no han aparecido listas sobre detenidos o sobre militantes desaparecidos, y en general la expectativa
de los organismos de derechos humanos es que empiecen a aparecer. Siempre se ha dicho que los militares tenían que haber dejado constancia escrita de los actos que cometieron, sobre todo aquellos que pudieran dilucidar el destino final de los desaparecidos o el destino de los niños que fueron apropiados, de los 500 niños apropiados durante la dictadura que buscan las abuelas. La aparición de esta documentación de por sí abre esta expectativa, renueva la esperanza de que finalmente esta información esté en algún lado y que pueda llevar definitivamente paz y tranquilidad en el corazón de las familias de los desaparecidos y de las abuelas de Plaza de Mayo. Muchas gracias, Luis. Hacemos una nueva pausa. Bueno, ya volvemos.